Pues bien, lo que va ingresando el grupo de los estudiantes, en este caso sus compañeros, es muy interesante poder hacer la investigación, alimentación, rutinas de sueño, si es que el niño o la niña en las tardes está muy vinculado a los dispositivos, es muy importante. Si es que hay un factor de poca calidad de sueño, obviamente que en las primeras horas no va a haber una atención adecuada. La atención va a ser bastante mínima hasta que recupere energías después de la noche. ¿Bien? Si el niño está presentando anemia, obviamente que también su tiempo de atención, en este caso de energías, va a ser bastante bajito, ¿no? Y va a ser como ese. Como cuando el control remoto está con las baterías que está a punto de acabarse, por momentos va a estar bien activo, por momentos va a estar muy. Por más que lo puedas activar a nivel neuronal, pues a nivel físico, tiene que ir completándose. Si no, si supuestamente descansa sus 8 o 10 horas, en este caso se alimenta bien, está en buen peso, no tiene anemia, entonces estamos hablando ya de un problema a nivel del neurodesarrollo. Y sí sería recomendable que tu alumno pase por una prueba, por un psicólogo. De repente hay problemas también, alteraciones sensoriales, como le mencionaba, a nivel vestibular, de repente es que está teniendo problemas con la ley. Ah, eso también quería decirles. Observen mucho cómo los niños caminan, cómo los niños corren. Bueno, ahorita no va a estar la presencia de espacio de juegos, de recreo, pero creo que algunos colegios están haciendo actividades físicas. Si ustedes ingresan, es importante que el profesor esté observando todo, observando todo. ¿Ya? Es importante, incluso hasta en la hora de física. Si yo veo que el niño o la niña tiene dificultades para poder, por ejemplo, correr o para poder mantener el equilibrio, bueno, ya estamos hablando de un problema a nivel sensorial. Entonces, tiene que existir o tiene el niño, sí o sí, tiene que pasar por una evaluación para ver si es que hay alteraciones sensoriales, si es que hay alteraciones a nivel cognitivo, o mejor sus dificultades cognitivas, o de repente si es que hay ciertos retrasos Porque yo cognitivos. digo, si el niño fuera por un problema que sea de anemia, o, digo, no, o desgano, porque es en cuestión de momentos que cambia, ¿no? O sea, como les digo, en un ratito ya está jugando, ¿no? O en vez de aprender, prestar atención a lo que estoy explicando o indicando algo, está jugando. O sea, al juego sí va, o sea, el niño mismo se activa, pero todo es que tenga que hacer algo, algún trazo, trabajar algo, se apaga, mejor dicho, ¿no? O sea, como que ahí ya viene su desgano. Entonces, eso es lo que a mí también me un poco, yo digo, si el niño es, supongamos que sea por anemia, por alimentación o porque tiene sueño, no ha dormido bien, estuviera desganado todo el día de repente, ¿no? Pero no sé, sí, pero recién, como son semanas recién que estamos pues conociendo a los chicos, evaluando, entonces estoy observando todo eso, estos días, ¿no? La conducta de los niños, conociéndolos, casualmente con la niña que le comenté de que tiene el problema también de disfemia, por ejemplo, estos días está hablando un poquito más fluido. Ya es, y me dice, y hablé con la mamita también, y casualmente investigué esa parte, y me dijo de que no tienen antecedentes en casa de tartamudez. Los doctores han sido evaluados por varios psicólogos y también le han dicho de que no encuentran una razón. Puede ser que de repente mucho engreimiento, mucha sobreprotección. Entonces, y eso se manifiesta siempre con la timidez un poco, ¿no? Relacionado con la timidez. Pero ya conmigo, como que he tratado también de acercarme a ella. A raíz de lo que supe, entonces, y sí, hay un poquito más de fluidez a la hora que se comunica conmigo, ¿no? Cuando tiene que pedirme permiso de repente para ir a los servicios o algo, y es muy participativa en clase, y no, sí hay un poquito ahí de tartamudeo todavía, pero como que yo la veo que está, como se dice, agarrando confianza conmigo, ¿no? Pero su mamá me dice que no, no es problema genético, no hay antecedentes familiares. Y eso también, ¿no? O sea, por esa parte me ha pedido que le apoye con respecto a eso, al desenvolvimiento de su niña, ¿no? Pero sí, estos días
he podido notar que me puede decir ya frases más completas y más fluido, ¿no? Sobre todo que ya no me tartamudea mucho. No sé, eso sí, estoy notando un avance. Pero en este niño, con respecto al tema que se está tratando, la verdad que sí, pues no me hace recordar mucho a mi alumnito que está en esta situación de la postura, sobre todo, y todo este charito, pintando o haciendo, pero desganadito, ¿no? Pero igual voy a, poco a poco con la familia, o al menos con los que van a investigar un poquito por ahí en cuál es la situación en casa. Sé que ha tenido a su hermanita recién también, creo que hace semanas, de repente está influenciando todo eso también, ¿no? En casa. Que tener en cuenta lo siguiente, alumno. Tener en cuenta que durante esos 2 años, cómo los padres han orientado a los niños. ¿Qué tanto ha influenciado el castigo en el aprendizaje de los niños? Hay que tener en cuenta ello. Tengo una experiencia cercana, viví al frente de una vecina que tenía 3 hijos, 2 están en primaria y 1 inicial. Y todos los días, la mamá arriba y la mamá abajo, porque en verdad creo que las señoras no tenían paciencia para enseñarle a sus niños. Pues como ella, no es docente, no es su profesión, las estrategias no son iguales. Entonces hay muchos que se desesperan. Y hay que, yo les recomendaría, alumnos, que cuando tengan su primera escuela para padres o su primera reunión, o si todavía no, o ya lo han tenido, ustedes puedan estos 2 años, lo que hay un. ¿Cómo ha sido estos 2 años de enseñanza? ¿Cómo ha sido estos 2 años de acompañamiento? Y ahí saquen sus conclusiones. De repente el niño está muy agotado a nivel psicológico. De repente puede ser que no ha tenido una buena orientación y por ahí ha afectado un poco la parte del interés o la atención. O de repente esta niña pues, está teniendo o ha sido muy vinculada de repente con una falta de estímulo, falta de repente, o mejor dicho, mucho tiempo vinculado con los dispositivos. Hay que investigar todo eso. Y frente a ello, pasen por una evaluación. Que pasen por una evaluación, porque no es atípico. No es atípico esas conductas. Muy bien, creo que hay dificultades para Ok, entender esto. licenciada, gracias. Muy bien, María, no te preocupes, a ver. Todavía no están ingresando los alumnos, sería bueno que vayan indicando para que puedan continuar. Ya no veo accesos, ya lo estoy viendo. Vamos a ver. No hay participantes que están ingresando. Muy bien. Continúo entonces en lo que van ingresando. Bien. Ahora, ¿qué actividades y destrezas se puede aplicar para fortalecer o para trabajar los dedos? Abrir y cerrar los dedos de la mano, pero simultáneamente. Por ejemplo, alternando una con otra. De repente indicando el número 2, el número 3, el número 4, el número 5. Ir aumentando la velocidad frente a este tipo de ejercicios. Juntar o separar los dedos, primero libremente y luego siguiendo órdenes. Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente aumentando la velocidad. Tocar el tambor o teclear con los dedos sobre la mesa, aumentando la velocidad. Con las 2 manos sobre la mesa, levantar los dedos uno detrás del otro. Enroscar, desenroscar, ensartar un cordón en planchas o bolas perforadas. Abrochar o desabrochar botones, encajar o desencajar botones, objetos. Por ejemplo, hay un juego
que me encanta mucho aplicarlo con los pequeños, que se llama exprimiendo limones. Entonces, ustedes pueden poner la imagen, por ejemplo, de un limón y le van indicando, vamos a aplastar, aplastar el limón hasta sacar todo el jugo. Van contando hasta 10. 1, 2, 3, 4, hasta 10. Y listo, soltamos. Nuevamente pueden poner otra imagen de otro limón y vamos a aplastar nuevamente hasta lograr que salga todo el jugo. Entonces, presionan, presionan lo más que puedan y van contando hasta 10. Entonces, esta actividad también permite relajarnos, permite también trabajar el estrés del movimiento de los dedos y también es una manera lúdica de poder empezar, ¿no?, como una dinámica a las clases. Puede ser ello. También hay, hay un grupo llamado Ping Pong, ¿sí?, lo pueden encontrar en YouTube, y hay un juego que se llama Pica Piedra, que también es muy interesante, que los niños van escuchando la canción y van alternando el movimiento de los dedos. Después hay otro grupo que se llama Casa Calabaza, que también tiene bastantes actividades para el neurodesarrollo. Entonces, todos esos nombres los voy a ir poniendo en el chat para que ustedes puedan tenerlo en cuenta y aplicar. Ahora, ¿qué otros materiales más o qué otras estrategias más podemos tener en cuenta? Manipular objetos pequeños, por ejemplo, en el caso de los chiquitines, como el pequeñito que tenemos acá. Para ellos es bastante, bastante divertido porque no solamente es coger, agarrar, sino también percibir, ¿no?, la textura de la menesta, del arroz, de los botones. Para ellos es bastante agradable. Modelar plastilinas, por ejemplo, pueden empezar con las Play-Doh, las masitas y luego las plastilinas comunes. Pasar las hojas de un libro, barajar, repetir cartas, picado con punzón, perforado de dibujos, rasgar y recortar con los dedos, doblar papel, recortar con tijeras. Ahora, para poder tener también el desarrollo del control de trazos rectos, es importante, por ejemplo, primero copiar en la pizarra un papel cuadriculado, el trazado de las líneas verticales, horizontales, diagonales, cruces, aspas, etc. Luego repasar en líneas de la trayectoria y dibujos, como por ejemplo lo que está acá en el lado derecho de la pantalla, ¿no? Ejercicio de seguimiento y pautas o caminos sin tocar las paredes. Ejercicio de trazado en líneas entre dos rectas para entrenar el frenado. Y ejercicio de trazado en líneas alternando la presión. Para poder llegar a los trazos rectos hay que tener en cuenta también estos pasos. Pero para eso sería muy interesante de que no solo lo hagan a nivel, o mejor dicho, que no solo lo hagan en un papel. Por ejemplo, ustedes también pueden poner tinta masking tape. Ahora ha salido muchos modelos, en este caso con muchos colores, y pueden ponerlo en el piso. Entonces, pueden hacer un camino con ello y que los niños vayan pasando. Es bastante divertido para ellos, por cierto. En el mismo salón, sin necesidad de que los niños salgan al patio, pueden incluso hacer un espacio y que los niños pasen. De repente, saltando, o gateando, o tal vez ustedes le ponen las líneas en la mesa y que los niños vayan pegando plastilina o de repente vayan con el dedo pasando con la témpera antes de ir a la hoja de trabajo. ¿Bien? Primero hago el ejercicio a nivel de estructura mental y luego a nivel de estructura motriz. Entonces, de esa forma los niños van a tener más en cuenta más o menos. Y cuando empiecen ya a unir los puntos o hacer las líneas recortadas, van a tener mejor desarrollo y también cómo es, ¿no? Hacia dónde me voy, hacia dónde termino o hasta dónde termino. Ahora, ¿qué actividad vamos a tener para trazos curvos? Los trazos curvos son más complicados, siempre y cuando no se trabajó previamente en la vida. Ejercicio de copia en la pizarra, papel cuadriculado, como bien lo acabamos de mencionar. Ejercicios de ondas dentro de dos líneas sobre ejes horizontales inclinados.
ejercicios de bucles dentro de dos líneas, circulares de copia, repasado, etc. Por ejemplo, María Montessori propone tener una pizarra de arena, ¿no? Si no desean trabajar con la arena, porque es bastante tedioso coger y limpiarlo, pidan, por ejemplo, harina o de repente pidan también arcilla y que con un palito puedan hacer o imitar la línea curva. O también pueden ustedes pedir de repente esas bolsitas, hay unas bolsitas de plástico que son reciclo y que los niños puedan echar alcohol en gel, colorante y ahí también pueden ir practicando las líneas curvas. Trabajen mucho lo sensorial antes de irse a una hoja, antes de irse al delineado. Los sensoriales les van a ayudar muchísimo para alumnos. Antes de ingresar al libro o de ingresar al fotocopiado, trabajen sensorial. Y no solamente con la mano, también con el cuerpo. Por ejemplo, hay un ejercicio muy divertido donde los niños tienen una linchita de cartulina y en medio se cuelga como una pitita con un papel. Y los niños van soplando y van observando cómo va el papelito hacia arriba. O de repente con una bolita que tenga peso y que los niños vayan moviendo su cabeza de derecha a izquierda. Y el profesor, por ese caso el docente, va indicando, vamos a mover la cabeza hacia la derecha y la pelotita se mueve a la derecha, hacia la izquierda. Entonces, también estamos trabajando todo el cuerpo, todo el esquema corporal, para que el niño después cuando vaya a la hoja, ya, ya tiene la estructura mental, como le digo, a nivel abstracto y luego ya va a los créditos. Ahora, vamos a conocer qué es el aprestamiento o aprestación escolar. Consiste en enseñar mediante estímulos, técnicas específicas el desarrollo para que puedan tener, tanto en el ambiente físico como en el ambiente mental y psicológico, la preparación que necesita para que pueda tener como antesala y llegue el momento que los niños cuando ingresen al colegio puedan tener todo lo que se puede decir, puedan estar adaptados a aprender tanto las grafías, tanto las formas, tanto las letras, tanto los números. Pero, ¿qué objetivo principal genera el aprestamiento? Uno, que se puedan adaptar sin mayor dificultad al ambiente escolar. Dos, si hablamos de objetivos específicos, el aprestamiento promueve el desarrollo psicobiológico del niño, de la cual va a permitir la madurez necesaria para ese desenvolvimiento esperado. Segundo punto, que el niño pase fácilmente de la actividad espontánea del juego a la actividad planeada o sugerida en el trabajo escolar, como bien les mencionaba. Antes que el niño pueda pasar las grafías, voy a aprestarlo. ¿De qué forma? Enseñándole, para empezar, cómo es una línea curva, con los movimientos de las manos, de repente con el movimiento del cuerpo, de repente haciendo una figura o de repente realizando una forma con un material inclusivo. Entonces yo ya estoy aprestándolo o adaptándolo para que cuando ya ingrese las grafías, el niño esté preparado porque ya tuvo esa noción. ¿Cuáles son las principales características del aprestamiento? Número uno, es un proceso gradual y progresivo. Como bien les decía, cuando el niño no tiene aprestamiento, obviamente va a ser un proceso y el aprestamiento tiene que continuar. Por eso se recomienda o se comienza con actividades organizadas para captar la atención del niño hasta llegar al objetivo determinado. Si yo voy a enseñar grafías, obviamente que tengo que tener un plan. No es simplemente ya, hoy yo voy a hacer las líneas rectas, horizontales. Ya, listo, de línea, papá. No, yo tengo que previamente darle esa información al niño. Para empezar, desde dónde va a iniciar y a dónde finaliza. Y que es horizontal.
Entonces, para eso, ¿qué hago? Uno, puedo planificar de repente que niño puso un camino o que niño llegue, que la tortuguita llegue a comer la lechuga, o de repente que yo en el piso trace un camino y todos pasamos por el camino, por la línea horizontal. Entonces yo ya estoy aprestando antes de que el niño ya pueda agarrar el lápiz y pueda trazar con mayor tranquilidad, naturalidad, seguridad, sobre todo porque ya lo preparé. Ahora, los estímulos, nuevamente volvemos a ver los sentidos. Los estímulos deben ser a nivel de vista, tacto y oído, que son los tres enfoques, son los tres sentidos fundamentales y principales para que pueda darse la atención. Óculo manual, obviamente visual auditivo. ¿Y por qué esos tres sentidos? Porque prácticamente son los que estamos constantemente utilizándolos, estimulándolos y el resto de los sentidos van acompañándose según lo que nosotros vamos a explorar. Entonces, si tenemos niños de inicial, obviamente que aquí el sentir de esos tres sentidos son mucho más altos por la etapa o el periodo sensible, que debería ser el periodo de la exploración. Luego, si tenemos niños de primaria, obviamente que ya no está el periodo sensible porque ellos ya no están explorando, ya han explorado, pero ahora lo que están haciendo es conocer cómo manejar el material y directamente enfocar. ¿Y cómo me doy cuenta? Un niño de primer grado ya no se come la goma, ¿bien? Ya no agarra el papel y se lo come, porque ya sabe que la goma es para pegar y porque ya sabe que el papel tiene que ir con la goma para que se fije en el trabajo, en la línea que estoy haciendo. Pero en cambio, un niño pequeñito no está explorando por sus sentidos. ¿Qué es esto? ¿Sabe? ¿Pega? ¿Se pega? ¿No me agrada? ¿Me desagrada? Por ahí es que hay esa comparación. Entonces, una vez que los niños manejan bien esos tres sentidos, bueno, definitivamente que el aprestamiento ya está encaminado. El aprestamiento escolar tiene un enfoque aristotélico, en donde los niños son enseñados desde las nociones más amplias a conceptos particulares, desde lo abstracto y lo simbólico. Por eso les decía, primero tengo que trabajar a nivel de estructura mental, a lo abstracto, para que luego yo me enfoque en la parte concreta. Yo ya tengo en mi cabecita cómo es una línea recta, cómo es una línea curva, cómo tengo que irme de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Perfecto, ya lo tengo estructurado y ahora lo hago. Pero si yo no le doy esa primera parte, no voy a darle el resto. Es como los colores. Cuando empezamos los colores, ya siempre roja, los colores, el color rojo, el color pinta la manzana color roja, pinta la cabeza color roja, pinta la cabeza color roja, pinta el globo color rojo, perfecto. Pero ¿le has entregado una manzana roja de verdad? ¿Has pedido una lonchera, una fresa? ¿Has pedido gelatina? ¿El niño ha vivenciado al color rojo en su ropa? Lo ha vivenciado, no sé, de repente en alguna parte de la casa, ¿no? No las ha prestado. No pretendas que te vaya a pintar la manzana roja si no le has dado esa información. Desde lo abstracto para lo concreto. ¿Cuál es la importancia? Bien. Cuando hablamos de aprestamiento significa estar listo, preparado. Por ello, si ustedes, por ejemplo, googlean y ven aprestamiento, ven grafías. Ya. ¿Para
que ese niño pueda llegar a las grafías, tiene que tener una preparación, tiene que estar listo para eso. Entonces, la importancia se refiere a qué técnicas voy a utilizar para que este niño, tanto a nivel preescolar como escolar, esté listo para poder empezar la preescritura y la prelectura. ¿Bien? ¿A través de quién? De las grafías, si hablamos a nivel de escritura, y también estén listos a nivel de conciencia fonológica o de integración auditiva para la lectura. Aquí depende mucho de las profesoras, de las cuidadoras, de las padres, depende de todas las personas que rodeen del niño. Y tienen que estar listos para cualquier reto. Por ejemplo, ahorita como su compañera Meli nos acaba de mencionar que tiene un reto con un niño que está echadito, que no mantiene postura y que prácticamente ya le han dicho que en su casa también es un flojo. No existe niño flojo, existe niño desmotivado. Existe el niño que tiene problemas a nivel de neurodesarrollo. Existe el niño que de repente ha sido muy exigido, que tiene una exigencia muy alta a nivel académico. Existe el niño flojo. El adulto flojo se vuelve así porque simplemente no tiene hábitos, no le han enseñado a madurar en ese sentido, o tal vez tiene un problema psicológico. En cuanto al pensamiento escolar, también es fundamental que todo ser humano depende del desarrollo de sus capacidades. Y si tengo un niño con TEA, tengo un niño con, de repente con TGD, con trastorno del desarrollo, ¿qué puedo hacer? Sensorial. Tengo un niño, de repente los padres no te han hecho caso, Marina no ha llevado a psicóloga, vas a tener que trabajar a nivel psicomotriz con este niño. De repente este niño le gusta aprender a través del movimiento y ahí te está dando de repente alguna referencia. Si tú dices que en el momento del canto, en el momento de las actividades permanentes, el niño está motivado, todo el que ve la hoja como que le quita la batería, entonces de repente este niño tiene un aprendizaje a nivel de movimiento. Porque recuerda que también hay formas de aprendizaje. O todos tienen la misma manera. De repente este niño va a aprender a través de esa forma. De repente vas a tener que hacer trazos en el piso, de repente que el niño pueda coger la arena y pueda trazar en la arena, pueda sentir esa motivación a nivel táctil, a nivel visual, a nivel gustativo, a nivel perceptivo, a nivel de seguridad, ya, listo, ahora sí, ¿cómo no? Intenten, si es que los padres lo necesitan. Ahora, si un niño no recibe el correcto aprestamiento escolar, en un sentido de escritura, en un futuro no va a existir un adulto, o mejor dicho, existirá un adulto con problemas para leer, para comprender y, sobre todo, para poder tener una buena ortografía hasta una buena escritura. Ahora entendemos por qué no tenemos mucha fascinación por la lectura, porque no hay un correcto aprestamiento a nivel preescolar y a nivel escolar. Entonces, vamos a ver acá qué actividades se realizan para desarrollar en el niño frente al pensamiento. Primero, pensamiento y lenguaje. ¿Bien? Operaciones lógicas. Organización espacio-temporal, estabilidad emocional, coordinación motriz, resolución de problemas y autodeterminación. Entonces, todos estos puntos, estas 7 patitas, una patita de araña, es necesario poder tener en cuenta para saber que el niño está bien aprestado. ¿Bien? Para empezar, pensamiento y lenguaje, a nivel tanto lenguaje comprensivo como lenguaje expresivo. Si comprende, si estructura y si emite. Por eso si habla. Concluides sin ninguna dificultad a nivel fonético. Operaciones lógicas,
El niño, si el niño sabe contar, si el niño sabe reunir, si el niño sabe de repente desunir, si el niño sabe, por ejemplo, evidenciar nociones, bueno, eso es otro punto. Si el niño, por ejemplo, sabe conteo tanto a nivel, ascendente, descendente, posterior, anterior, posterior, todo eso tenemos que observar. Organización en espacio temporal, arriba, abajo, derecha, izquierda, a un lado, al otro, encima, debajo, todo ello. Estabilidad emocional, también, si es un niño que viene, por ejemplo, un día muy feliz, al día siguiente de la foto triste, de un lado, no tiene ganas de hacer nada. Entonces, ahí, estos cuatro primeros puntos, tenemos que tener en cuenta de que nuestro alumno está presentando como parte de su perfil. Coordinación motriz, tanto a nivel motriz fino, motriz grueso, o columnar también, resolviendo problemas. Si el niño, por ejemplo, ya se le perdió un lápiz, se le perdió un color, se queda calladito, si de repente pide permiso o le pregunta a la profesora, si le presta, ahí también todo eso es muy importante poder observar. Si el niño coge un color, ah, no, ese niño está haciendo algo malo. Está solucionando el problema, pero de una forma asertiva, sino de una forma pues negativa, se le enseña. Pero está solucionando el problema. Le faltó el lápiz, quitó el lápiz, pero ya solucionó su problema de una forma no adecuada. Ahí está la profesora para guiar y después hablar con los padres. Si es el puesto. Autodeterminación. Si el niño realmente es seguro, si el niño hace las actividades y bueno, se equivoca, cómo reacciona, si es un niño que también participa en clases, si es un niño que se le da un reto al niño y también le gusta enfrentarse a esos retos, todos estos puntos determinan que este niño sí está prestado, tiene un buen aprestamiento. Por ello me estoy confundiendo. Aprestamiento en la universidad. Ahora, desde el punto de vista del niño, se refiere a un estado general de desarrollo mental, conceptual, perceptivo y lingüístico, como lo acabamos de ver, para que permita aprender a leer y escribir. Pero a nivel de docente, ¿cómo está la adopción de teorías y enfoques? ¿Bajo qué enfoque estás enseñando? ¿Actividades o experiencias planeadas? Porque no tan solo es programar mi clase, es bien basándome bajo la experiencia que tuve de repente hace 5 años con un grupo casi parecido a este grupo, voy a aplicar ciertas estrategias que me funcionó con ese grupo aquel. Por algo enseñamos docentes, por algo enseñamos alumnos, no solamente para que el niño aprenda, sino para que nosotros aprendamos de la experiencia de cómo hemos enseñado a un grupo que de repente llegó con falta de aprestamiento y cómo terminó teniendo el aprestamiento adecuado para el resto de actividades que tengo planificado. Determinación y tiempo y manera de enseñar. Yo sé que es bien cansado, hasta cierto punto, y la paciencia, hay que llamar a la santa paciencia, pero hay que tener también determinación. ¿Bien? ¿Cómo? ¿Qué voy a utilizar? ¿Cuánto tiempo yo voy a también? Sí, ¿cuánto tiempo voy a tener también para que el niño pueda, en este caso, cuánto tiempo voy a tener para que el niño aprenda? ¿Cuánto tiempo voy a utilizar para que el niño aprenda tal tema que de repente no se entendió en la primera, no se entendió en la segunda? ¿Cómo voy a hacer? O de repente no extenderme mucho en un tema para evitar también el aburrimiento. Y en este caso, tener en cuenta que para lograr la maduración progresiva hay que también observar las habilidades. Bien. Hasta aquí. Vamos a empezar con las preguntas, ya son las 7 y las 8. Ya vamos a terminar solo unos 10 minutos.
Ya sabes, si tienes Licenciada, se acaba el tiempo. Recetas para que todos puedan participar. Sí, Nelly, ya te escuchamos. Buenas noches. Sí, quería preguntarle, ¿es recomendable que a los niños, en este caso de 7 años, 8 años, reforzarle, en este caso, la caligrafía con el librito Palmer? ¿Es recomendable eso o no? Bueno, en este caso, Mélida, hay que tener en cuenta qué tan funcional nos sirve todavía este librito. Estamos con una generación que lo rutinario no llama mucho la atención. Lo que podría recomendarte, sí, podrías utilizarlo como segundo paso, pero en primer paso, de repente si puedes trabajar o hacer un modelo para que los padres también lo puedan hacer en casa, letras en Palmer, pero con lija. ¿Bien? Porque recuerda, el aprestamiento en estos 2 años ha sido bastante pobre. Entonces, hay que ayudarles con sus sentidos en primer lugar, porque en el cuaderno Palmer, obviamente, en el libro Palmer solamente están trabajando movimiento de la mano, ojo, mano, pero no es un movimiento significativo. Tiene que ser bastante significativo ello para que el aprestamiento pueda darse con este tipo de letras. Eso te podría recomendar. Y de repente no caer en lo ordinario. En verdad, esta generación tiene que darles lo que quiere. Ya, ya, señorita. Gracias. Gracias, Nelida. No sé si tienen alguna otra pregunta. Nos queda 1:47. A ver si tienen alguna otra pregunta. Antes que se acabe el tiempo. No sé si nos van a dar otro tiempo más, pero ya damos por culminado la clase. Bueno, alumnos, la próxima semana, si tienen alguna duda de este tema, lo vamos a hablar 10 minutos antes, ¿bien? Porque la próxima semana también el tema que vamos a ver va a ser bastante interesante. Entonces, por esa parte, bueno, el tiempo nos está ganando, pero ya la próxima semana vamos a tener la tranquilidad de poder sentarnos un poquito más. Pero tengan en cuenta el tema del día de hoy. No confundamos el aprestamiento con la grafomotricidad. El aprestamiento es una preparación previa para la lectoescritura. Entonces, ¿qué estrategias? Ya lo acabo de mencionar. Y también sería muy bueno que de repente ustedes puedan compartir con otros colegas o la próxima semana, ya, voy a tratar de conseguirme algunas actividades para que ustedes también puedan aplicar. ¿Bien? Entonces, darles muchísimas gracias por su atención, por su asistencia y espero la próxima semana sus preguntas, porque yo sé que hay algunas que se han quedado todavía con algunas dudas y podamos resolverlas. Entonces, nos estamos viendo, que tengan un bonito fin de semana de lo que queda y una excelente semana con sus alumnos. Yo sé que está costando un poco, pero somos profesores y